a todos. Estamos desmontando este tornillo y ya me encontré con un caso similar en otra ocasión. Y por eso quiero dejar en evidencia con este video, porque no hemos nacido sabiendo en realidad con los conocimientos. Hemos adquirido el día a día y desde esta tribuna lo que queremos es llevar a ustedes cualquier conocimiento que vayamos aprendiendo nosotros también. Y en algún momento hemos estado de repente igual que la persona que armó esto, o incluso peor. O sea, no hemos sabido absolutamente nada, pero en el camino uno se aprende de los errores, y hoy quiero mostrarles este error, porque este tornillo fue ensamblado por otra empresa y no llegó a funcionar. Entonces nos han llamado a nosotros, y al desmontar vemos por qué es este problema. Estamos seguros que esto también está en las mismas condiciones. Fíjense ustedes en la rayadura que tiene ahí. El tornillo, bueno, no tiene mucho desgaste, pero sin embargo se ha maltratado. Aquí vemos que tiene, por ejemplo, cortes, vemos que tiene golpes, ¿no? Y eso es probablemente por la falta de experiencia del personal. Vamos a dejarlo en este video, esperamos que podamos aprender todos, porque nosotros también estamos en ese camino. Todos los días aprendemos algo. Todos los tornillos son diferentes, tienen diferentes formas de ajuste, pero hay que conocer lo básico, el funcionamiento del tornillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tornillo, cuando succiona el aire, hace un vacío en la parte de admisión, y en la parte de compresión, que sería la parte de aquí de atrás, vas a hacer carga, ¿correcto? Entonces, al hacer carga, al empujar el aire, el tornillo se va a desplazar hacia atrás, ¿correcto? Se va para atrás. Entonces, en otros tornillos tenemos aquí, tenemos tuerca para regular ese desplazamiento. O en otros modelos he visto en los Kaishan que vienen con resortes también para amortiguar ese empuje que tiene el tornillo al momento de desplazar el aire o al momento de comprimir, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál fue el error? Que los rodamientos que están diseñados para absorber esa carga, fíjense ustedes, son rodamientos cónicos, ¿ya? La carga lo va a absorber en la pista interna. Aquí va a asumir la carga. Entonces, si yo tengo el eje montado aquí, al momento de comprimir, el eje se va a desplazar para allá, va a jalarlo para allá y lo va a sostener, ¿correcto? Entonces, evita de que el eje se desplace completamente para allá. Pero, ¿qué pasa cuando hay una fuerza, digamos, en vacío? Cuando no hay una fuerza tirando para allá, el eje se va a desplazar ese lado porque acá está libre, ¿correcto? Para eso el fabricante coloca dos rodamientos encontrados. Aquí está el error, fíjense, ¿ya? Entonces, mira, el otro rodamiento está en la misma condición. Entonces, esto debería ir encontrado, contra con contra, ¿ya? Entonces, debe ir así. Entonces, un rodaje hace carga hacia este lado y el otro rodaje hace carga hacia el otro lado. Entonces, así mantenemos centrado el eje, así mantenemos centrado el tornillo, evitamos que se pegue a esta cara o se pegue a la cara interior. Fíjense ustedes ahí. Ahí está rayado porque se ha estado pegando para allá. Entonces, no se puede centrar ahí el eje. Entonces, este rodamiento debe quedar un rodaje en esta posición, otro rodaje en esta posición. Entonces, si yo quiero tirar para allá, se pega en la pista ahí. Si el eje se tira para este lado, se pega en la pista de acá y entonces se mantiene centrado. Entonces, estamos seguros de que esto también está en las mismas condiciones. Estamos extrayendo, y quería hacer este video para mostrarles. No se sientan mal, por favor, de no saber algo. Hay que consultar siempre con el que sabe. Y a los que saben, por favor, tengan también la humildad o la amabilidad de enseñar. Porque al final el conocimiento se expande, el conocimiento se va a quedar. Nosotros nos vamos a ir, pero el conocimiento se queda, y mucho más aún que se quede con las nuevas generaciones que van a resolver estos problemas, de repente muchos mayores. Gracias por vernos. Vamos a estar subiendo otro video de cómo queda el producto terminado, porque y encontramos la falla, justamente por eso. Los rodamientos todos están nuevos, simplemente que no han sabido ensamblarlo. Esto debería estar en esta condición, en este caso, frente a frente, para poder trabajar, ¿correcto? Gracias por vernos, y comenten a ver si les ha pasado a ustedes, o sobre qué tema les gustaría ir viendo. Por ejemplo, cualquier pregunta que ustedes tienen, me escriben, ahí les estamos respondiendo. Algunos tienen hasta mi número de WhatsApp, donde les estamos apoyando. Gracias por vernos.